Hi. Hola. Good morning. Good morning. Thanks. Good morning. I don't know what morning is for you. It's. Hola. No sé qué mañana es para ti. Aquí son las nueve de la noche para para mí. Se like sí, parece. Parece que me haya que me acaba de despertar. Good good buenas tardes. Buenas noches. Yeah, so... Estoy en, en el lado de Japón y del sur de Corea. Estoy más despierto que de lo habitual. De hecho, es el problema puesto, estoy cansado. Muchos de vosotros sabréis esto, pero voy a, a repetirlo. Tenemos un programa que empezamos para los profesores de ACI. Este programa permite a las personas convertirse en profesores de, de ACI al enseñar una clase. La última clase que tuvimos, eh, no sé, tuvimos al maestro Ward Smith. Así que. Hoy también tenemos una sorpresa. Tenemos a otro de nuestros graduados que va a enseñar. Su nombre es Javier. Él es de Nueva York. Es un maestro fenomenal. Le dije al, al, al personal de Worldview, eh, de Worldview, que iba a suceder esto, así que espero que hayan avisado a los traductores para que no se asusten demasiado. Él va a venir en unos 15 minutos, más o menos. Así que podemos empezar la clase con una meditación. Por cierto, por favor, encender vuestras cámaras. Solo hay cuatro de vosotros y tengo a 20, 16 personas en, las, en la pantalla, por favor. A abrir las cámaras. Quiero ver vuestras hermosas caras. Al menos las, las personas que tienen la, la cámara encendida están sonriendo. Estoy muy emocionado. Mientras os eh, preparáis para la meditación, estamos teniendo un tour muy divertido. Vamos a empezar un viaje en Taiwán eh, a mitad de julio. Así que si estás en Asia y quieres venir aquí. No sé si está Janet aquí. Janet, por favor, enciende tu cámara y sonríe. No sé dónde está. Ahí está Janet. Todo el mundo el que le diga hola Janet. Hola Janet. Así que Janet, uno de los productores, asistente de producción del evento, ella no lo sabe, pero ella lo es, en serio. Sí lo eres. Ha sido promovida. Ella está ayudando mucho con el curso de ACI 2 que hicimos en Kioto la semana pasada. Así que muchas gracias, Janet. Ah, Janet. Así que si estás en Asia en julio y ven a Taiwán, porque tenemos un gran programa de meditación. Ese es el primer programa. Y en el segundo programa, no sé si ya está aquí o no, esta va a ser nuestra productora. Hay ah, que nuestra productora del segundo programa, Anastasia. Alona, después de Taiwán voy a ir a Barcelona para cinco o seis días, creo. Así que me gustaría ir a la playa, así que por favor guardar un tiempo para ir a la playa. Anastasia, si quieres, querés venir a Barcelona a hablar con ella y después de eso vamos a Rumanía y no tengo idea de quién está manejando esto, así que vamos a decir la traductora, Luisa podéis a, a hablar con ella esto será sobre el 20 de julio o, o 23 de julio en rumanía en romanía así si quieres venir a este programa por favor habla con luisa pondremos eh, códigos qr pronto y después de eso y después de eso si hay alguien interesado aquí hay alguien aquí de méxico algunas veces Fernanda está aquí, pero hoy no. Anyhow, that, de cualquier manera. Y después de eso, vamos a estar en México. Oh, muy bien, Bárbara. Tú puedes hablar con esta persona, con Bárbara. <laughs> hablar con ella. Go yes. Vamos a la ciudad de México durante tres días. We will see you será, you <laughs> será muy emocionante. Sí. So, muy bien. Esto es lo último de hacer promociones. Vamos a sentarnos y meditar. Mike, muchas gracias por apuntarte a nuestro equipo 30-30-30. Eh, he escuchado grandes cosas, aunque parece que no estoy prestando atención. Muchas gracias. ¿Ves? Si encendéis vuestras cámaras, eh, os reconozco. Recibir reconocimiento. Si te sientes solo y, y, y quieres recibir. Eh, Quiere recibir reconocimiento, te daré un trabajo, y entonces te podré decir gracias. Muy bien, cerrar los ojos. a tu respiración. conecta con las sensaciones de tu respiración. date cuenta cómo se cómo se siente el exhalar el inhalar and then bring your awareness to the tip of your nose trae la conciencia a la punta de tu nariz Then we'll begin counting our breath. Y empezaremos a contar nuestra respiración. We're just count to 25 today. Vamos a contar tan solo 25 hoy. Exhale. Exhala. Inhale, one. Inhala. Una. Exhale. Exhala. Inhale, two. Inhala. Dos. Y continúa a tu propio ritmo. And wherever you are. ya donde estés, allí contando. Yeah. Enfrente de ti, mira casi como si fuera un mar de seres vivos. Tipos muy distintos de personas, tipos distintos de seres, como si estuvieras en un estadio. Tú estás en un escenario y todos ellos están frente a ti. And to you for help. Y te, te miran buscando ayuda. En tu corazón sientes cómo se alza una enorme generosidad. Tienes ganas de darles aquello que necesiten para ser felices, para ser libres, para ser libres de dolor. Y detrás de ti, mira todas y cada una de las cosas que posees. Y si hay algo grande como una casa o un coche, puedes hacerlo pequeño, puedes reducirlo, simplemente para que quepa, para que quepa detrás de ti. Incluso todo el dinero que tienes guardado en tu cuenta bancaria. You can see of that money you as well. Quizás puedas ver montones de ese dinero detrás de ti también. That you yours. Cualquier cosa que consideres tuya. y también considera tu cuerpo como algo que les podrías dar también y entonces mirando a este mar de seres humanos de seres con esta voluntad de darles Todas las cosas que tienes que te pertenecen. Y como Maricondo que va a través de su casa. ¿Qué cosas quieres guardar? Quizás estás apegada a ellas. cuáles son las cosas que estás preparado para dejar ir con más facilidad. Así que separa todo lo que posees en dos montones. Las cosas que puedes dar, ¿sí? cosas que puedes regalar sin problema. Y entonces las cosas que no estás listo todavía para regalar, para dar, para dejar ir sin juicio. Pero date cuenta de las razones que tienes para no dejarlas ir. Entonces, toma nota de lo que eres capaz de hacer y de lo que no eres capaz de hacer para todos esos seres, por todos esos seres. Y las cosas que no puedes dejar ir. Dáselas, regálaselas gozosamente a todos ellos, como si fuera... Dáselas, regálaselas todas a esos seres ahora mismo. Y mira lo alegres que están recibiéndolas. Regresa a tu respiración. Tres exhalaciones. Cuando estés listo, puedes abrir los ojos y estirarte. Muy bien. Ahora me gustaría presentaros al doctor Javier Pérez. Como dije, él está aquí como en nuestro nuevo, probo, en nuestro nuevo programa de certificación de maestros. Está pasando su examen final. Eh, tengo que tomar notas, eh, criticarle, criticarle eh, sobre el gran trabajo que está a punto de hacer. Gracias, Tim. Eh, muy bien, ah, ahí tienes, empiezas con la clase 6, muy buena suerte, muchas gracias, esto es emocionante, estoy muy emocionado, primero no soy un doctor, pero haré como si fuera uno en la televisión, si me pagan bien, estoy muy emocionado, el maestro Satideva es uno de mis mis mayores figuras de, de el linaje budista en mi mente es que cada vez que que, que que juego con las ideas que él presenta estoy muy emocionado Esto es un gran curso además para ma, para enseñar y para compartir así eso es lo que quiero hacer no sé cómo va a ir cómo va a funcionar la presentación creo que voy a perder todas vuestras caras cuando cuando presente, así que voy a mirar a mi iPad. Así que si me veis mirando al lado, no estoy ignorando, no estoy haciendo algo raro. Estoy simplemente darme así es como son las cosas. Voy a tener dos, dos pequeñas pantallas. Esa es la cosa uno, número uno. La, os voy a explicar un poco de quién hoy. Eh, he estado enseñando en Nueva York, en Nueva York, en las tres joyas. Por favor, no olvides a los traductores. Me acabo de dar cuenta de eso mientras estaba hablando. Dije, ¡uy, madre mía! Hay intérpretes aquí. Eh, sería bueno, eh, sería bueno abrir esta esta, una, esta imagen porque está a punto de ir muy rápido. Así que he estado enseñando las tres joyas los últimos 12 años, más o menos. He estado en el eh, linaje de ACI desde el 2006. He hecho los cursos de CI, los 18 cursos de CI dos veces y media. No estoy diciendo eso para. para eh, es simplemente os digo esto no, no para presumir, sino para que si estáis o Estoy diciendo las cosas que dice Geshe-la. Eh, las mismas palabras, pero eh, con diferente estilo. Así es como pasamos el linaje. Ese soy yo, Javier Pérez Caran. Déjame que abre la presentación. Venimos de. Estamos en el capítulo del, de los esfuerzos. Es la segunda parte del capítulo de eh, esfuerzo, eh, la clase 5. Hablamos un poco de, de, la, de la naturaleza del Budi, Buda, la naturaleza búdica o algo así. Eh. Así que vamos a hablar de las cuatro fuerzas en las clases diferentes de las cuatro clases, de cuatro fuerzas de purificación. Creo que Santiago habló de, de estas cuatro fuerzas, de como si fueran, eh, como si fueran eh, ejércitos mentales con los que tuvieras que luchar contra tus eh, aflicciones mentales. Vamos a hablar, déjame que mire el texto, porque me gustaría leer parte del texto mientras, mientras continuamos. Es la mejor manera de hacerlo. Estamos en la contemplación número 40 del comentario y se lee así con ellos han parado las demás acciones ellos no sienten dolor y porque son sabios no hay disgusto mal gusto esa es la manera de que sucede el pensar en cosas de la manera, manera de, la, de mala manera y lo que crean los malos actos dañan a la mente y al cuerpo así que aquí viene la parte a que las bodhisattvas no sienten eh, dolor físico ni dolor mental. ¿Esto es posible? ¿Puedes concebir en un, momen un momento de la mente en el que se, no, se, no, se no se sienta nada de dolor? La, la explicación de esto está en las cuatro líneas de este texto. La prueba de esto, o una de las pruebas de esto, Además de. de lógicamente y voy a ir allí en un momento. Nagarjuna, el padre de la escuela Madhyamika, en su muerte, el, en la forma en la que murió fue genial en realidad. Hubo un príncipe que necesitaba una cabeza de bodhisattva, específicamente su cabeza, porque su padre, el rey, estaba, a, a, estaba pegado a la vida de Nagarjuna y él realmente quería ser un, un rey, este príncipe. Muy arrogante era este príncipe. Y su madre, parecía que, que él estaba triste porque él quería ser un king. Él, ella dijo: Mira, Nagarjuna es un buen budista, te dará todo lo que quieras. Pídele su cabeza y él te la dará. Y así tendrás el, el trono real como querías. Así que él fue a Nagarjuna y Nagarjuna meditó en eso. Y él meditó en eso y dijo: Mira, eh, he, re he realizado todas las malas acciones que podía hacer. Realmente, eh, la única acción que puedo hacer eh, es darte mi cabeza. Así que el príncipe se puso muy contento, sacó su espada e intentó cortarle la cabeza, pero no, no, se pu no pudo. Así que el karma de Nagarjuna era tan bueno que no podía su cabeza no podía ser cortada por la espada del príncipe y si lo recuerdo correctamente se necesita necesitas eh, cortar eh, el único mal karma que tenía esto es lo que le sucede es lo que sucede a los bodhisattvas y por eso no sienten dolor esto es lo que hemos estado haciendo antes, hasta, el, hasta el punto en los que ellos no les queda nada de karma negativo para sentir dolor físico y dolor mental. En este caso estamos hablando de dolor físico, en este caso de Nagarjuna. Ahora, antes de que continúe con la clase formal, me parece que es importante considerar en cualquier clase que estuvimos en estos cursos de ACI, cómo esta se relaciona conmigo en mi vida real. Porque hay una advertencia al final de la última clase, ya ha una advertencia en esta clase, tú no deberías haciendo esto como cortar, tus partes de, como cortar tus partes del cuerpo, regalar tu cabeza, a no ser que seas un bodhisattva. No te hagas daño. No deberías dar más de lo que, de lo que se te sintieras cómodo dando si no quieres crear mal karma. Pero la idea de que al, hacer actividades, que al hacer actividades de bodhisattva puedo eliminar todo tipo de dolor es increíble. Y voy a empezar con la presentación. es fas, me, me fascina la implicación de esto en términos de qué es lo que hago con mi vida diaria de dónde viene este dolor y ahora sé si creo en todo esto que creo realmente que esto puede destruir ese dolor eliminarlo así que aquí está la Y ese es el bodhisattva que no siente dolor físico. So, Shantideva, goes and tells us that... Shantideva nos dice que hay dos fuentes de ese dolor. Source... Y la fuente principal pain, pain. del dolor mental y físico, is, una de las fuentes es view, la visión equivocada de pensar que yo de yo y, y mis cosas como, como mismo, la ignorancia. El, el yo soy, es autoexistente y lo mío autoexistente. Eso, eso es una de las causas de este dolor físico. Esta es una de las razones por las que no podemos darnos a nosotros mismos completamente a alguien más, porque tengo historias sobre este cuerpo que me pertenece, a este dinero siendo mía, esta casa siendo mía. Tengo estas historias sobre este cuerpo, esta mente, estas ideas. Ahora estoy trabajando eh, en el tema del real estate en Nueva York, pero vengo del mundo creativo, eh, de las películas. He trabajado mucho en películas. Siempre he estado sorprendida. Sorprendido, perdón. ¿Cómo apegados estamos o estábamos? Prob probablemente seguimos estándolo a estas ideas de lo que es nuestro. Pero en el momento en que lo decimos, la idea eh, se convierte en otra cosa en la mente de otra persona. En el momento en que hago una pintura o una fotografía y alguien la ve, ya no es mía, ¿eh? y podemos llevar eso a nuestro cuerpo las personas que donan sus órganos no tus amigos eso también está muy bien es un karma maravilloso pero hay hay un programa de dar de dar, eh, de dar los, los riñones en los que las personas eh, las personas donan un órgano para estar simplemente, para que estén simplemente en, en, en un registro de, de donación de, de, de órganos. Eh, esto es una cosa maravillosa, pero no te estoy diciendo que tengas que hacer esto, pero hay ejemplos, ejemplos claros de actividades de bodhisattva en nuestras vidas, en los que estas dos fuentes, una de estas dos fuentes de dolor, parece que no está presente. Así que la primera fuente de dolor, el malentendido, la ignorancia, la creencia de, de un eh, yo y mío autoexistente. Y la siguiente fuente de dolor físico es hacer daño a otros seres. Eh, según Santideva, cuando hacemos daño a cualquier eh, ser vivo, incluso a nosotros mismos, es una fuente de nuestro dolor físico. Así que si no tienes ninguna de estas fuente, eh, fuentes, tú eres un bodhisattva, tú no sientes dolor, tú has, te has superado del dualismo de la autoexistencia, de la creencia del yo y lo mío, y tú no dañas a ningún mm, ser vivo. Quizás eh, eso lleva eones o quizás eh, lleva no sé mmm, más tiempo para algunas personas lleva menos tiempo así que esto esto tiene significado para nuestra dónde está el significado de esto en nuestras vidas todos somos humanos así que todos nos vamos a, a comportar como si yo y lo nuestro fuera como si nosotros mismos y lo nuestro fuera autoexistente y entonces, eh, desafortunadamente, eh, no somos eh, muy, muy conscientes de que estamos dañando a otros seres vivos de forma emocional, de forma física. Eh, en la, la traducción del tibetano quiere decir que matar seres vivos, eh, pero Geshe-la expande esta traducción y dice dañar a los seres vivos. Así que ¿qué significa esto en mi vida? Si miro a todos los las temas de salud, todos los problemas de, de, de mentales que tengo, ¿cómo los soluciono? Voy al, al doctor y el doctor a veces funciona y a veces ir al doctor no funciona. Voy al psiquiatra, al psicólogo, a veces funciona, a veces no funciona. Así que Shantideva dice que para aquellos que funciona, no tiene que ver con el doctor, no tiene que ver con la medicina. Tiene que ver que, que han, ellos han dejado de hacer daño a otras personas. O al menos hacen menos daño a otras personas. Y ellos han empezado a plantar el karma de no dañar. Vamos a continuar a la siguiente contemplación, la siguiente reflexión, la contemplación número 15. No estoy poniendo texto en las diapositivas porque entiendo que hablamos 18 idiomas, eh, distintos idiomas, así que eso está en, tu, en vuestras lecturas. Así que voy a leerlo porque es una buena transmisión. Así que la contemplación, eh, ca, perdón, 15. Hay un, las, los ejércitos eh, para alcanzar sus objetivos. A la humanidad eh, y su fortaleza y su alegría eh, van a dejar, se van a involucrar en sentir que son, que llevan el comando eh, para ya, aumentar la, tu capacidad y tu esfuerzo. Tienes que trabajar fuerte, usando tus varias eh, fuerzas, eh, tu alegría. Y también dejarnos y también involucrarse en el, en el involucrarse y en el sentido de, de autocontrol para aumentar tu capacidad y tus esfuerzos. Así que voy a parar aquí porque hay mucho que hablar, hay mucho que tratar aquí. Así que Shantideva nos habla de nuevo de estas cuatro fuerzas. Lo mismo, no son las mismas cuatro fuerzas del rey, no son las cuatro fuerzas de purificación. Estoy seguro de que hay algún paralelismo, pero no vamos a ir a, a hablar de esto. Lo siento. Así que la, la fuerza de la voluntad es la primera fuerza de la que habla, y esto no es el tipo de voluntad. Que, te gust que quieres que te suceda y suceda. Es una voluntad de asegurarte que entiendes, saber de dónde vienen las cosas, saber de qué entiendes y, y lo puedes conseguir que, que hacerlo. O sea, cuando entiendas la causa y el efecto, cuando tienes un claro entendimiento de la vacuidad, Puedes mirar a una cosa y decir lo voy a hacer. Quiero ver a través de ello. Y deberías también ser apasionado eh, para aprender del, del tema del causa y efecto y del karma, si quieres llevar a cabo las actividades. Cuando lleves a cabo las actividades, emprendas. Así que no es el mismo poder de voluntad que querer hacer una cosa como levantarse por la mañana. Pero contemplando y entendiendo la causa y el efecto, puedes ayudar a, a tener es, esta voluntad de hacer cosas porque. Sabes exactamente lo que va a suceder. Tú desarrollas aspiraciones de hacer las cosas más grandes. Esa es la fuerza de la voluntad. Por cierto, si tenéis algunas preguntas, podéis ponerlas en el chat. No tengo el chat ahora mismo, no lo puedo abrir, pero si tenéis algunas preguntas, ponerlas en el chat, intentaré, intentaré hablar de ellas. La segunda fuerza. Es la fuerza de la fortaleza. Y esta es una palabra rara, no es una palabra muy común en, en inglés. Se refiere a un tipo de, de continuidad, de, de, como, como una roca. Se traduce S-T-E-A-D. F-A-S-T, steadfast, y la, la NES, lo que le hace una capacidad es n e, -E -S. Es un tipo de fortaleza, es como, como continuidad, como firmeza, algo que tiene que ver con la confianza, a ese nivel de confianza. Y aquí en el comentario, cuando nos estamos eh, refiriendo a este tipo de fortaleza o de continuidad, es esta idea de, tú sabes que tienes un tiempo limitado, y tienes como un fuego en tu cuerpo, tienes una vida que no va a durar mucho y tienes una duración limitada de tu vida. La mayoría de nosotros solo tenemos, tenemos una vida limitada y no tenemos mucho tiempo. Cuando Geshe-la habla de esto, la, los, pone el ejemplo de que eh, los americanos solo tienen dos semanas al año para... Para, para descansar y tienen el, el, las otras 50 semanas para vivir, para tratar con, su, con sus asuntos samsáricos. Eh, la, tienes que ser muy, muy cuidadoso con lo que eliges. Tú no puedes eh, salir y hacer lo que quieras. Así que primero investiga lo que suceda. No importa eh, lo virtuoso, lo maravilloso que suene. Tú tienes que tomarte un momento para pausar, para y, y mirar y observarlo. Esto podría suceder. Tengo los recursos para que suceda. Lo entiendo. Es tanto lo que dice Santideva que no deberías tomar tomarlo como una tarea. si no sientes que lo has terminado es mejor no hacerlo si tú, si tú crees que no lo vas a poder terminar entonces mejor no, lo, no empieces a hacerlo esa tarea haces un nivel de confianza de saber saber lo que estás haciendo porque tú tienes que haberlo analizado antes tú has entendido tú empiezas cuando Tú ya, ya entiendes cuánto esfuerzo te llevará, tú entiendes cómo tienes que terminarlo. Y otra parte de esta fuerza es que una vez lo entiendes, una vez que decides que lo vas a hacer, tú nunca te paras. Tú no te paras hasta que termines o te mueres. Y entonces... La, la clave de todo esto es la siguiente fuerza. Eh, ellos dicen eh, insostenible, pero es la, la fuerza de la alegría. ¿Te supones que deberías hacer esto con la alegría de un niño jugar, al jugar? Completamente metido, involucrado en el juego. Tengo dos niños y, y sé que esto es cierto. Ellos se pueden sentar con los Legos durante tres aguas, tres horas, perdón, o en la televisión, que no es probablemente la mejor opción, pero también lo hacen. Así que los bodhisattvas se supone que deberían ser así. Debe, se supone que deberían ser. Se deb que deberían estar todo el tiempo haciendo este tipo de cosas. Y se supone que deberían hacerlo con alegría, porque ellos entienden. Lo sí. 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 no siento. Presioné el botón de silenciado sin darme cuenta. Acabo de daros justo la receta para iluminaros si no la habéis escuchado. Bueno, era una broma. No sé dónde lo dejé. Así que la alegría aquí es fundamental para los bodhisattvas porque se supone que deberías estar apasionado a hacer estas actividades. Si tú entiendes que toda esta virtud que estás haciendo resultará al final en tu no solo en tu iluminación sino también en la iluminación de alguien más de todos los demás perdón deberías ser insaciable como dice que en términos de la, la, la cantidad de trabajos que puedes hacer con alegría de nuevo con tener la cuidado de, por favor, no te pongas al límite, no te vuelvas loco con esto. Haz lo suficiente para que te sientas bien con ello. Esa es la cuarta fuerza, la que tiene que ver con la voluntad. Tienes que tener seguro que tienes la fuerza para hacerlo. También la confianza. Esa es, perdona, esa es la segunda fuerza. Tú estás seguro de que puedes hacerlo. Tú tienes las herramientas para hacerlo en, tus en tu mente en las y emocionalmente tienes las herramientas para hacerlo también. ¿Esto significa que un bodhisattva debería estar ocupado todo el tiempo, sin retiro, sin meditación? No. Esto es parte de la actividad de los bodhisattvas. Esto es la par una parte de la virtud que están plantando. Gesela hace un comentario de la distinción entre el camino de Hinayana y el camino de Mahayana. Hinayana realmente tiene más filosofía de meditar todo el día y, solar, y aislarse a uno en la montaña o en un monasterio, simplemente meditar. En, sin embargo, Mahayana tiene más... De los votos los del bodhisattva, en realidad, eh, tienen que decir que tú estás sirviendo a todos los seres vivos y no solo sirviéndote a ti mismo. El camino para, la, para el despertar es a través del servicio a otros seres y debería ser divertido. Deberías ser alegre. Deberías ser apasionado. Deberías estar loco por ello. Y lo que sucede es que a veces te cansas. Y entonces la cuarta fuerza llega. Es, así es como es tan de brillante anti Él entendió que incluso los bodhisattvas necesitan descansar. Así que vamos a la cuarta fuerza, que es, eh, el, es como descansar, entender que al emprender todas esas actividades... Tú necesitas ir un paso atrás. Yo sé tantas personas, seguro que algunas personas también, vosotros, porque esto es eh, ACI número 11, así que asumiendo que vosotros sois, no sois nuevos, conozco tantas personas que empiezan a estudiar y se emocionan, se vuelven muy apasionados con el tema del estudio y luego dejan todo y hacen esto por una, unos seis meses de forma increíble y luego se queman. Y se van y ellos han creado mucha virtud en términos de estudio de aprendizaje lo que han hecho es importante en términos de aprendizaje y estudio pero ellos podían haber llegado tanto más lejos si se hubieran tomado algún descanso y hubieran vuelto renovados todos lo necesitamos os lo he dicho yo soy un padre y mi mujer está de vacaciones, así que estoy solo con dos chicos de seis y cuatro años. Y lo que sucedería si, si no hubiera dormido seis horas anoche o la noche anterior, o las últimas cuatro la noches si no duermo, no soy capaz de cuidarlos. Y esto es como se debería sentir, así es como se debería sentir un bodhisattva. Aquí, es, aquí hay una pregunta. Esto soy yo simplemente pensando. No lo está diciendo Geshela, no lo está diciendo Shantideva. Mi primer pensamiento que apareció cuando miré todo esto fue que si un bodhisattva no siente dolor, ¿para qué tiene que descansar? Y aquí está el recordatorio. Shantideva no escribió esto para los bodhisattvas. Los bodhisattvas no necesitan la guía de vida del bodhisattva. Ellos ya están viviendo así. Esto está escrito para nosotros, los humanos normales, que olvidamos los, los fines de sem que tenemos que actuar como un bodhisattva y así es como lo hacemos. Sigo teniendo semillas de cansancio. Sigo teniendo semillas de cansancio. Tengo que descansar. Si me deshago de todas semillas, os diré cómo es, pero ahora no lo sé. Esto está escrito para vosotros, no para los bodhisattvas. Y entonces, esto se va a una segunda, enfoca una segunda contemplación sobre la confianza. Así que la contemplación número 16 utiliza la técnica describida de en, 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 en el banner de la, de la victoria del diamante para practicar la confianza una vez ha empezado. El, el, la bandera de, del, de la victoria del diamante es un sutra, luego os explicaré lo que dice este sutra. Así que la contemplación continúa. Al inicio, eh, a, a, anímate a ti mismo eh, a te, y mira si tienes los, re, los recursos que necesitas y decide si actuar o no. La cosa más alta que puedes hacer sería no empezar una cosa, no, no empezar una cosa. Pero una vez que la has iniciado, nunca te permitas eh, parar. Así que volvemos a hablar de la fortaleza, de la, de la confianza. Eh, eh, mira, ver, os daréis cuenta que se ha traducido aquí como confianza y no como fortaleza. Pero realmente se refiere como la inquebrantable decisión, porque tú has analizado. Así que esta bandera de la victoria del diamante habla sobre la confianza en una forma muy específica y esta es una, una tarea de, de una pregunta de las tareas y lo que dice es que la confianza de un bodhisattva debería parecerse a la confianza de un del, a la confianza del sol es que hay una historia eh, Puedes estar en un valle o en una ciudad y tienes alguien que, que aparece en medio de un campo alguien sentado en la sombra y tienes también a una persona ciega y la, el, el cielo aparecerá y tú tienes esta persona en el campo muy feliz de que en medio del campo que están muy felices de que pueden ver el sol. Tienes a las personas en la sombra que es, se imagina que hay sol ahí fuera pero no está muy interesado de moverse y verlo. Quizá ni siquiera se dan cuenta. Y después tienes a la persona ciega que puede sentir el sol en su piel pero no puede verlo. Quizás hay una persona en un sótano que es completamente inconsciente eh, de que hay sol. La confianza de un bodhisattva debería parecerse al sol en la manera de la manera en que el sol no solo brilla para las personas que dicen oh qué maravilla, el sol está brillando. El sol brilla porque es su trabajo brillar. Y algunas personas eh, recibirán la, la luz del sol, y algunas personas no recibirán la luz del sol. Y tú deberías seguir brillando. Me encanta esta metáfora. ¿Cómo aplico esto a mi vida? He tenido esta conversación con alguien la semana pasada, alguien con una persona difícil en el trabajo. No habíamos hablado antes de las causas kármicas, de alguna cosa, de una de una persona difícil y cómo dejar de causar una persona difícil. Parte de las actividades de esto es la interacción con los, con los seres. Tú quieres tratar a todo el mundo de forma amable, pero con es, cuando hay un ser que es complicado, tienes que hacer también ciertas cosas. Importa si la otra persona aparece. ¿reaccionando o no reaccionando a lo que tú estás haciendo? No importa. No importa. Tú deberías seguir haciendo las cosas amables. Porque no, es, no tiene que ver con, la, con cómo se siente la otra persona o cómo reacciona. Es como la actividad virtuosa. Son las actividades virtuosas que has decidido tomar. Que has decidido emprender. Así que es como el sol sale y brilla. Algunas personas mm, se pondrán, algunas personas se pondrán bloqueador solar, abrirán sus eh, sus eh, paraguas y, y bloquearán el sol, pero no dejes de brillar. Es tan importante porque cuando empiezas a hacer actividades de Bodhisattva, algunas personas van a pensar que eres raro eso está bien. Tú eres. Tú eres raro. De 9 millones o 8 billones de personas, solo un puñado de nosotros estamos aquí en esta clase. Así que eres raro. No dejes esa rareza. No dejes que la gente siga. Que, le, que la gente señale esa rareza. Te deje hacer de. dejar de brillar. No deberías dejar que la gente. Eh, Deje que pares de brillar. Vamos a la siguiente contemplación. Es la contemplación 17. ¿Es la 17? Sí. La confianza eh, de, es cuando estoy tengo las ganas de hacer esto todo por mí mismo. El, el mundo completo. Eh, está a la merced de sus aflicciones mentales, son incapaces de ayudarse a sí mismos en absoluto. Los seres no pueden hacer lo que yo puedo hacer, y entonces seré el que haga lo que la mayoría lo que debe ser hecho. Uf. <laughs> Increíble, ¿verdad? Es, os lo dijo, sois unas personas raras, os lo he dicho. Tú eres uno de millones. Tú sabes lo que tiene que ser hecho para salvarlos. No viene de su lado. Si no tienes el karma para verlo de esta manera, es que todavía no es para ti. Pero si tienes el karma para entender esta sabiduría, si tienes el karma para entender que solo la karma y la vacuidad pueden ayudarte a percibir una realidad donde todo el mundo está a salvo, todo el mundo está libre del sufrimiento. Entonces no pararás a hacerlo, no importa cuántas personas te digan que no lo hagas, no podrás parar de hacerlo. Incluso si todo el mundo te da la espalda, tú tendrás un nivel de confianza al saber que esto es la acción correcta y que no te vas a parar. Sí, deberíamos hacerlo de forma alegre, deberíamos estar felices de hacerlo por nosotros mismos, hacerlo solos. Hay un límite aquí en esta confianza de la que estamos hablando. Y es muy fácil que la confianza se convierta en algo más. Voy a, voy a ir un poco más al lente mientras hablo de la... Luego hablar de la confianza, pero vamos a hablar un poco de esta contemplación que tiene que ver un poco con esto. La confianza que tenemos y por qué tenemos que tener esta fuerte confianza divina, este orgullo divino. Nagyas, como lo dicen en tibetano. Cuando nos emprendemos esta actividad con una con una intención de bajo nivel no funciona. Cuando empezamos a juzgar como si fuéramos bodhisattvas, pero lo hacemos solo por jugar y no por el bien de y no por el para alcanzar la iluminación de todos los, para ayudar a todos los seres vivos, podemos hacer más mal que bien, de alguna manera. Así que en la contemplación número 18, dice, si encuentra a, a una serpiente, se refiere al, al practicante de bodhisattva. Incluso la, la multitud puede emular los actos del, del gran Garuda. Garuda es este maravilloso místico pájaro. Eso es de la, de la mitología hindú. Y también es de la mitología budista. Volviendo a la contemplación. Si continúo a actuar como alguien frágil, ni siquiera eh, una pequeña parte de un voto puede hacerme daño. Si realmente piensas que puedes eh, ser libre viviendo en la destitución del esfuerzo perdido en el desánimo. Así que no seas mm, como un cuervo, perdón, con un, no seas un cuervo, con, no seas como un cuervo con, con la serpiente, sé, en, sé, sé confiado, deja atrás tus antiguas identidades, sé confiado, sé confiado en que eres un bodhisattva. Si emprendes actividades que no puedes terminar y no terminas el karma, por ejemplo, eso creará un poco de desánimo. Si sientes demasiado orgullo y algo no funciona de la manera que tú crees, entonces eh, creará desánimo. Así que no seas como el cuervo. Emula a, a Garuda, que, que estás... Eh, Estás eh, luchando con esta serpiente. Entonces, esta, entonces, incluso si esa serpiente sigue eh, viva, eh, tu, tu, tu confianza se, se fortalecerá. Entonces, eh, los bodhisattvas tienen 10 niveles. Cuando Geshe-la explicó esto en 1997, él dijo, la ciudad de Nueva York no se va a convertir en un paraíso en un instante. Eh, me, yo estoy muy relacionado con esto, vivo en Nueva York y llevo aquí 21 años y, y no lo he visto cambiar. Ah, sí, la he visto cambiar, perdón, en una samsárica visión del paraíso. Pero sé que está vacía, mi cuerpo está vacía, mi mente está vacía, tu cuerpo está vacío, tu mente está vacía, tu, está vacía, tu ciudad, tu casa, tu paraíso futuro está vacío. Está vacío también. Eso significa que puede ser cualquier cosa y también significa que cualquier cosa que aparezca ante ti ahora, malos actos pasados, que si no parece un paraíso, no significa que no lo sea. Así que sé un garuda. Planta el karma para ser un garuda si te sientes como un cuervo. La siguiente contemplación. La contemplación 19. ¿Podéis levantar los, los pulgares a ver, para estar seguro de que está funcionando bien, de que las personas están entendiendo algo? Sí, muy bien. Gracias. Solo veo como cinco caras en la pantalla, así que es un poco frustrante. Voy a intentar un poco más despacio, voy a intentar leer un poco más despacio. La contemplación número 19. Aquellos que tienen confianza nunca se convierten en esclavos del enemigo, del, en este caso el, el orgullo ignorante. Otros se convierten en esclavos aquellos cuyos corazones están llenos con la aflicción del orgullo son debidos a este pensamiento llevados a los mm, reinos bajos el festín de la vida humana también está se destruye para ellos como sirvientes entonces ellos comen las migas de, de otra de las mesas de otras personas. Ellos son estúpidos y feos y siempre se sienten inseguros de sí mismos y cada persona que encuentran abusa de ellos. Dame un segundo, necesito cerrar la puerta. Lo que sucede cuando este ¿qué sucede cuando esta confianza divina se convierte en arrogancia, orgullo? Cuando pensamos que somos uh, la, una maravillosa, que, no en el sentido de oh, que cuánto bien estoy haciendo, sino en el sentido de decir lo estoy haciendo mejor que ti. Este es el problema principal de la arrogancia. Es que trae estos eh, sentimientos de soy mejor que tú. Y Shantideva viene y nos dice de una manera no muy suave todos los potenciales resultados de eso, de ese sentimiento en nuestras vidas. Así que se te va a preguntar de tus tareas. Eh, tres de los ocho diferentes resultados. Te voy a dar un, un poco de, de esto. Entonces, te voy a dar ocho de estos resultados y vamos a hablar de ellos un poco. Tengo hasta las nueve y media. ¿Eso es correcto? Muy bien, gracias. Necesito correr un poco. <laughs> el primero es que debe, serás dirigido a los reinos bajos. Eso es el, el, uno de los resultados principales de ser orgulloso. El siguiente es que en, en tu siguiente vida no serás un humano ni nada superior a un humano. Incluso si nacieras como un humano, Eh, te estropearía la felicidad de tu vida humana y serías nacerías como un humano miserable podemos ver por qué sucede esto porque a veces cuando leemos las escrituras lo aceptamos y creo que eso está bien hasta un punto podemos entender por qué el, el, el orgullo ignorante me llevará a los, bajos, a los reinos inferiores el resultado kármico de eso es que pensar eso que soy mejor que tú, así que quemo rápido ese karma bueno. Tienes haces muy buena, tienes muchísima virtud, pero la quemas. Lo mismo es que imaginemos que tienes muchísima buena virtud, incluso con el orgullo, así que sigues naciendo como un ser humano a pesar del orgullo, pero nacerás como un humano con una vida como una, con una vida triste no con una vida festiva serás infeliz porque eres orgulloso lo siguiente es que tú estás rogando pidiendo sin suficiente comida Santiago dice, tú estarás comiendo las migas de las mesas de otras personas. Eh. Quizás eh, el, el orgullo quizás tiene que ver con, con el egoísmo. Si tienes eh, orgullo ignorante, entonces piensas en lo que es tuyo de una forma autoexistente y piensas en lo, en lo que haces, dices, uff piensas que eres mucho mejor y no lo eres. Nos convertiremos en los sujetos de otras personas como sirvientes o, esla o esclavos de otras personas. Puedo imaginarme una persona orgullosa queriendo que todos los demás hagan cosas por ellas y cuando haces, y cuando haces eso, eso vuelve, te vuelve. Serías estúpido se te faltaría inteligencia esto es bastante obvio tener orgullo de lo que sabes por ejemplo enseñar con orgullo compartir con orgullo como diciendo uff tengo más que tú sé más que tú es como decir yo estoy aquí arriba tú estás aquí abajo este es el orgullo ignorante Serás feo físicamente. Así que lo nuevo, todo esto está vacío. Y la razón por la que estamos experimentando todo esto es porque estamos haciendo este trabajo no bien hecho como bodhisattvas. Es porque somos ignorantemente orgullosos. Podemos ser, podemos ser orgullosos con nuestra imagen, podemos pensar que somos más, más guapos que otros. Y esto cambia en un momento y nos parecemos feos. Parecemos feos a otras personas. Quizás nosotros nos seguimos gustando en el espejo, pero las personas nos miran y dicen, uff, qué persona más fea. Así que nuestro karma es, va a ser parecer feo a otras personas. Perdemos confianza, no tenemos confianza en nosotros mismos y seremos abusados por otros. Incluso si no hemos hecho nada para dañarlos, que los dañe. Es muy fácil ver esto cuando hablas del resultado del orgullo ignorante, pienso. Eh, que, te falte, eh, que te falte confianza. Eh, cuando se te acaba el orgullo, de repente dices, uff. Dices, debo haber sido como una mentira, como una farsa, porque ya no me siento con confianza otra vez. Y por supuesto, ser abusado. Sí, esto es casi seguro. Las personas orgullosas eh, han sido abusivas de alguna manera, de forma ignorante, han sido abusivas con otras personas. Incluso son abusivas con el utilizando el lenguaje, mostrando este sentido de superioridad cuando hacen una actividad de bodhisattva, así que esto, esto es otra cosa. Es, esto no tiene que ver con todas eh, las. Si he tomado los votos del bodhisattva y yo estoy intentando hacer actividades del bodhisattva y se convierte en que este eh, tengo este orgullo ignorante de, en estas actividades del bodhisattva, esto va a tener consecuencias. Probablemente necesito ir a hablar más rápido, así que tienes estas tres para, tu, para vuestras tareas. Espero que al menos recordéis tres. Eh, las tenéis también en vuestras lecturas. La contemplación número 20. Cuando te encuentras en el campo de los enemigos y rodeado mira de mil maneras de protegerte de ellos. Sé como un león con los zorros y con el resto, nunca permitiendo que la masa de aflicciones mentales te atraviese, te rompa. Una persona se podría encontrar en medio del desarte e intentan... E intentan actuar e intentan, siguen intentando proteger sus ojos. Podría ser lo mismo. Y en, podría pasarte lo mismo y encontrarte N no dejes que tus aflicciones, perdón, no dejes que tus aflicciones te manejen. Es mi dislexia que aparece. Así que esto es maravilloso, no es una pregunta de las tareas pero sigue siendo una parte importante de las lecturas. Tenemos aflicciones mentales, ellas aparecen y necesitamos proteger nuestra mente de nuestras aflicciones. Como la idea de... Cuando esta persona está en un desierto, se tapan los ojos. Se tapan los ojos porque es lo que... Necesitan mirar para ver fuera de ese, de ese desierto de aflicciones. Esa es la metáfora del desierto. El, el, el entorno difícil es la aflicción. Son las aflicciones. Tienes que proteger tus éticas, tus votos, tu mente como... Pre como protegerías tus ojos en una tormenta solar, de, perdón, una tormenta de arena. Todas las aflicciones mentales que tienes, si has estudiado karma y vacuidad por más de, una, de un minuto, sabes que tienes esas aflicciones mentales. Así que Shanti Deva nos está recordándonos que mientras vamos a través de todos estos movimientos, eh, el orgullo aparece porque la confianza y el orgullo están tan cerca que el orgullo divino y el orgullo ignorante tienen un sabor muy parecido. Uno de ellos es para el beneficio de todos los seres vivos, estoy haciendo las cosas correctas, y el otro quiere decir, uy, soy mucho mejor que el resto de los seres. Eh, ¿Cuál de los dos va a llevarme a la iluminación? Tenemos que protegernos a nosotros mismos de eso. Esto es terrible. Eso es terrible. Tendrá todas esas consecuencias, como otras afecciones mentales que aparecen. Necesitamos purificarlos, decirles hola al gatito, hola gatito, dile hola a las, a las personas. Ne tenemos que tener una maestría sobre eso. Y en la siguiente contemplación, el maestro Sarakideva dice... Aquellos que buscan un sentimiento de alegría, de, como jugar a un juego, estos también deberían cultivar el deseo de este trabajo. Todos que traba, y todos los que trabajan por a ello van a convertirse insaciables en buscar y, y sentir alegría. Volviendo a la idea de la alegría, la perfección es la, el esfuerzo gozoso, el esfuerzo alegre. Protégete a ti mismo de tus aflicciones mentales y diviértete. Y yo creo que es la única manera de tener a, la única manera de estar alegres. Si tenemos aflicciones, men, aflicciones mentales, probablemente no estaremos contentos. No nos divertiremos. Necesitas sentirte emocionado con tus actividades virtuosas, si seguimos nuestros votos y si los si, si los revisamos estoy asumiendo que todo el mundo aquí sabe lo que significa el libro de las seis veces, si no lo sabes por favor pregunta, mirar en la página de Beaches, importa es importante esta práctica, así que si miras tus eh, votos seis veces al día y miras tu vida yo suelo ser del tipo de personas que dicen, uy, madre mía, acabo de romper un, un voto. Y estoy preocupado sobre eso. Y eso no ayuda. Soy capaz ahora de mirarme a mí mismo en el proceso de hacer algo que parece romper un, un voto. Y en vez de sentirme como, uff, ahora me siento, digo, genial esto es para el libro estoy mirando al a, a hilo a que, que irá mientras observaba es, ahora puedo servir como rompo este voto con alegría porque sé cómo purificarlo porque, y eso cambia ha cambiado mi relación con el libro de muchas maneras soy young es emocionante ir y confesar Primero porque seguro, lo confieso con mi sanga de forma fácil y después también estoy, sé que estoy purificando, sé que me está ayudando, sé que está aclarando, limpiando mi, mi corriente mental. Así es como nos deberíamos involucrar en las actividades de bodhisattva con emoción, como esta emoción que tiene este niño que piensa que va a empezar a volar. Después vamos a nuestra siguiente contemplación, la contemplación número 22. Las personas trabajan para la felicidad, pero no hay certeza de lo que hacen les haga felices. ¿Cómo puedes ser feliz si fallas en hacer esa única obra que te hace feliz? Así que no hay un resultado sin una causa. Nunca te sientes satisfecho con los objetos de deseo. La miel eh, está en, en, la, en el filo de una navaja. Porque al mismo tiempo que siempre estás contento con la suma de mérito que tienes y por la felicidad y los frutos y la paz. Esta es la miel en una hoja de afeitar. Y siempre he amado esta imagen que Shantideva nos da. No, me, me, me genera tanta verdad. Me puedo imaginar a mí mismo en este, en este comportamiento compulsivo, que sé que están haciéndome daño, que estoy haciendo daño a otra persona y sigo. Eh, chupando la miel, no importa cuánta sangre salga de mi boca. Y si hago esto después de 20 años de estudio, imagina a las personas que no saben nada de esto, las personas que no entienden el karma o la vacuidad o la originación dependiente. Imaginando que ellos están cogiendo cuchillos y cortando su boca con un poco de mil en ellos y lo están haciendo una y otra vez. No importa como de bien sepa o parezca saber. Cualquier cosa que no sea una actividad de bodhisattva, algo que no nos haya a mover, a llevar nuestra mente a la iluminación, tiene una hoja de afeitar detrás. Y cualquier cosa que hagamos, cualquier actividad de bodhisattva, si la hacemos con sabiduría, si la hacemos con la visión incorrecta, con el malentendido de un yo autoexistente y yo un mío autoexistente también tiene una, una cuchilla de afeitar detrás de ella, de esa acción. De la manera en que pensamos sobre la felicidad está rota, no, no funciona, lo dice Santideva. Esta es parte del fuego que como bodhisattvas deberíamos sentir para liberar a, a todo el mundo de, de estas cosas. No, qui, no quiero que mi madre supe una, una hoja de afeitar, ni mi padre, ni mi esposa, ni mis hijos. ¿O estoy poniendo más miel en la hoja de afeitar? Estoy poniendo más eh, miel en mi hoja de afeitar. The, yeah, metaphor, great... Es una metáfora increíble. Una imagen increíble. Y tenemos una contemplación más. La 24. Así que eso es parte de cómo estamos viniendo de proteger nuestra mente de aflicciones mentales y por eso os hablé de la hoja de aceite de afeitar. Es la manera de intentar proteger nuestra mente de las aflicciones mentales, incluso cuando, cuando la, la miel parece deliciosa, nos va a cortar. Aquí está el problema con el karma. Está retrasado. El resultado viene con retraso. Así que esta contemplación, la número 24, el, 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 el veneno eh, va al cuerpo entero. Eh, así que debería abrir una apertura que, donde las negatividades hicieran su camino a nuestra mente del completo. Perdón, el deseo va a través del cuerpo, eh, a través de la sangre, encuentra una apertura, y las negatividades entran a través de la mente al completo. Eh, imagina que una persona eh, tiene un bol completamente lleno de aceite y te, tiene una, una, te amenaza con una, con una, perdón, una espada. Eh, te debes concentrar en esto. Debemos movernos del esfuerzo a la concentración. Y creo que la clase siguiente tiene que ver. Va, vamos a hablar de la concentración. Así que las aflicciones mentales pueden entrar a nuestra mente de la misma manera que el veneno entra en nuestra sangre, en la circulación de nuestra sangre y llega a nuestro cuerpo al completo es un problema que no vemos, eh, que no vemos al, al karma que tiene resultados inmediatamente, como si estuviéramos aguantando esto, este bol lleno de aceite con nosotros. y una persona nos amenazara con una espada y estuviera dispuesto a, a cuchillarnos o a cortarnos. La historia que ambos, Héctor, eh, Marcel y Exo Martel, mi ma sagrado maestro, la historia que cuentan ambos eh, tiene que ver con New York, es muy de New York. En New York tenemos muchos, eh, muchas cucarachas y geshe -la dice que muchas personas va, va, van a él, iban a él, creo que tam imaginadamente también van a, a Héctor. También he tenido con él esta... Esta, esta conversación con los mosquitos. Por ejemplo, dice, ¿puedo matar eh, las cucarachas? Tengo 25 cucarachas en casa. Y aquí está el uh, tema. Eh. Incluso un insecto que mates, si lo matas a propósito, si cuando estás a punto de aplastar al insecto y sientes inmediatamente aplastan y si sintieras inmediatamente que iban a aplastar tu pecho, tú nunca lo harías. Y mientras, mientras tú estás, si tú estás amenazando a alguien con una, con una espada y sintieras el dolor que te está rasgando el abdomen, tú nunca lo harías. Ahora, sabemos, porque hemos estudiado, que el Karma tiene un efecto de retrasado. Pero, aunque lo hemos estudiado, si entramos en el camino del Bodhisattva, si queremos alcanzar la iluminación para el beneficio de todos los seres, los que sabemos, los que conocemos y los que no conocemos, deberíamos saber que todo el daño que hagamos al final nos va a volver y deberíamos temerlo. Lo mismo que tememos con una persona, con una navaja en mi cuello, si tiro una gota del aceite del bol que, que voy cargando. Porque el karma es seguro, es certero. Lo que hacemos, si no es purificado, se doblará en fuerza en cada día hasta que aparezca, hasta que madure. Ambos, lo bueno y lo bueno. Lo bueno está genial. Nosotros lo llamamos virtud. Aquí. De esto que estamos hablando. Hacemos ac ac hacer acciones de bodhisattva. Esto que hablamos, lo malo te romperá el pecho. Espero que no en el mismo instante que lo hago, porque si no, no lo haríamos. Y esto es lo que Shanti Deva tiene hoy para nosotros: un hermoso final y una lección de cómo deberíamos mirar el karma. Deberíamos estar realmente asustados de plantar mal, mal, mal karma. Perdón. De la misma manera deberíamos voy a dejar de compartir la pantalla aquellos esos fueron los contenidos de las preguntas son las nueve y media no sé si tenéis que iros o no que iros si tenéis alguna pregunta estoy aquí Veo una mano alzada. Abre tu micrófono y pregúntalo o ponlo en el chat como quieras. Ha sido un placer compartir esta clase con vosotros. Me encanta el maestro Santideva. ¿Cómo reconocer el, el orgullo sutil? Oh, qué maravillosa pregunta. Es más fácil de lo que piensas. ¿Cómo reconocer el, el orgullo sutil cuando empiezas a sentir un poco de confianza? Siempre pregúntate a ti mismo. ¿me, ¿Me siento mejor que alguien más? ¿Siento que soy superior? Y si la respuesta es sí, esto es orgullo. Esa es mi respuesta de reconocer el orgullo sutil. Porque este es uno de los más confusos. En realidad, casi todo el tiempo es ese pequeño karma, este karma sutil que nos va a hacer daño. No son las grandes cos malas cosas que hacemos. La mayoría no matamos a nuestras madres o destruimos países. Son esas pequeñas cosas. Es, por ejemplo, cuando no contesto las llamadas de mi madre. Eso es lo que me va a hacer daño. ¿Cómo quemamos fácilmente ese orgullo? ¿Cómo quemamos fácilmente ese orgullo? Hay purificas, prácticas de purificación. También se llaman los cuatro poderes o las cuatro fuerzas de purificación. Sería mi camino. Primero tienes que reconocer que primero estás haciendo algo de que estás actuando de alguna manera orgullosa o haciendo una mala actividad. Después, si haces alguna purificación, por ejemplo, una, bodhisattva, una purificación de Bodhisattva, los cuatro poderes, las cuatro fuerzas, las meditaciones que puedes hacer que van a ayudar. Si estás, en, si estás en retiro, haces las cinco pullas. Por cierto, nada de esto es autoexistente, de nuevo. No es a quemarlo rápidamente. Realmente tienes que entender por qué lo quieres quemar. Tienes que entender las consecuencias de tu orgullo o cualquier cosa que esté intentando quemar, purificar. Porque de otra manera puedes hacer la cosa, puedes hacer las cosas mil veces. Si lo estás haciendo porque es una cosa que tienes que hacer, no tendrá un resultado muy bueno. Si lo haces con entendimiento, con comprensión, ¿por qué te arrepientes del orgullo? ¿Y por qué intentas que el, la próxima vez que no esté ahí? Entonces puedes hacer el ritual. O simplemente sentir en tu mente que estás purificándolo y tendrá una fuerza increíble también. Hay otra pregunta. ¿La confianza no tiene que ver con criticar a otros? La confianza. No estoy seguro si entiendo la pregunta. La confianza no tiene que ver con criticar a otros. Sería, no sería una afirmación en mi mente esto. La confianza y, y el orgullo son una cosa distinta en este caso. La falta de confianza. Creo que la falta de confianza puede criticar a otros como protección, pero la falta de confianza viene del, del orgullo ignorante. Cuando te sientes orgulloso de algo de forma ignorante, cuando te sientes mejor que otros, Tú quemas este karma y has plantado un karma de si me veo así a mí mejor que otros, alguna persona se verá mejor que yo. Y una vez entrarás en una habitación, un día entrarás en una habitación donde tú creerás que todo el mundo en esa habitación se ven, me, sienten que son mejores que tú. Y esto te hará sin tener la percepción de falta de confianza. No sé si criticar a otros eh, inmediatamente es la causa de falta de confianza. Puedo ver cómo esto se puede convertir en parte de las causas o de las condiciones que generan la falta de, de confianza. me había gustado espero me alegro de que os uh, que me encanta que os haya gustado que os hayáis beneficiado de ello y espero que algún día también os benef... estéis enseñando esta clase gracias a ti por la oportunidad puedo poner mi email aquí en caso de que queráis hacerme alguna pregunta thank Gracias Javier. Muchas gracias. Eh, me ha gustado mucho tu enseñanza hoy. Aquí tienes. Gina, eh, si no puedes sacar el banner del, de, del entrenamiento de maestros. Algún día vais a enseñar algo de esto y vamos, estamos yendo ahí. Vamos a empezar a enseñar el el entrenamiento de maestro 7 para los votos del Bodhisattva en dos semanas, en dos fines de semana, y esperamos que todos vosotros podáis uniros. Si estáis interesados en tomar el curso, primero necesitas eh, tener el ACI 7, primero tienes que tener, segundo tienes que tener tus votos de Bodhisattva. Si quieres ser un maestro de los votos de Bodhisattva, tienes que tener los votos de Bodhisattva. Si no los has tomado pero quieres tomarlos y quieres hacer el curso, vamos a ofrecer una forma para que puedas tomar los votos al principio del curso, porque tienes que practicarlos por lo menos durante seis meses antes de tener el certificado. Si no quieres tomar el, el curso, pero queréis escuchar, también tenemos la oportunidad. Y realmente, eh, eh, os recomendamos ir a esta clase porque veréis a uh, otra manera, otra, otra cara de los profesores para ver qué es lo que hacen mejor cada uno. Y por favor, uniros a este curso, va a ser muy, 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 va a ser increíble. Vamos a ir a través de los votos de una forma muy, muy detallada. Y entonces, eh, entonces eh, como, como vas a crear un maestro, o oh, vas a crear, perdón, un manual con un maestro, tendrás referencias para mirar los votos y ver las relaciones que tienen con distintas semillas que los estudiantes eh, plantan y con diferentes aflicciones mentales, lo que significa un montón porque si has visto tus estudiantes tener aflicciones mentales, seguramente tú también las tienes. Es que muchas gracias por unirte con nosotros, Javier, de nuevo gracias por enseñar hoy. Me ha gustado mucho, me encantó la parte en la que tu gato aparecía. Mi gato mi gato también lo hace muchas veces eh, pidiendo atención. Así que muchísimas gracias. Y muchas gracias. Volveremos en 22 minutos para la traducción del Lambrim, si queréis quedaros. Y si os vais, muchas gracias por, por uniros a la clase. Y si os habéis quedado, nos vemos en un momento. Y muchas gracias por favor decir adiós a Javier. Gracias Javier. Gracias por la maravillosa clase. Gracias. Gracias Tim. Gracias Javier.